Petro envió bulla a Milei por vetar la reforma pensional. Allá los viejos les dan el fuego y calabozo. El presidente de Colombia criticó a su homólogo por el trato a los adultos mayores. El 19 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la marcha por las canas en todo el país, una iniciativa del gobierno nacional liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro, para apoyar las reformas sociales que impulsa en especial la pensional. En horas de la tarde, el jefe de Estado se dirigió a miles de personas que se congregaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá para apoyar su plan de gobierno. Durante su discurso habló sobre la importancia que tienen los adultos mayores para el Estado y las metas que se han trazado para garantizar que tengan un mejor porvenir. Tenemos el derecho a ser feliz. Nuestros viejos y viejas lo tienen. Yo creo que la justicia es simplemente un asunto de corazón, de que cualquier viejo o vieja pueda tener un plato de sopa, donde dormir y un ingreso digno que le permita vivir una vejez feliz. Uno tiene derecho a morir con una sonrisa en la boca y con el amor en el corazón, aseguró el primer mandatario. A su vez, aprovechó para enviar una puya al presidente argentino Javier Milei por el manejo que le ha dado a los asuntos pensionales en su gobierno. Cabe recordar que el mandatario argentino vetó modificaciones al sistema de jubilación, decisión que fue aprobada por el Congreso de ese país. Tras desaprobar el aumento de pensiones, impidieron quebrar las arcas públicas, aseguró Milei. La medida generó una fuerte molestia en la población mayor a los 60 años, que sin duda salieron a la calle a protestar en contra de la decisión del Estado argentino. Varios grupos opositores de izquierda junto a organizaciones sociales y sindicatos se manifestaron alrededor del Congreso, en el que se registraron incidentes cuando los que participaron derribaron las vallas de seguridad, y fue necesaria la intervención de la Policía Federal, que respondió con gases lacrimógenos. Frente a dichos eventos, el presidente Petro en su discurso aseguró que su gobierno sí vela por la integridad de los adultos mayores del país. Después de su intervención, hizo varias publicaciones sobre el tema en sus redes sociales. En su cuenta X, el primer mandatario publicó un trino cuestionando el trato que se le da a la población mayor en el país suramericano. ¿Por qué desde Argentina dan espejo y calabozo a los viejos y viejas y aquí en Colombia estamos dando desde el gobierno es amor y pensión? De igual manera, compartió el momento en que la unidad antidisturbios se arremete con gases lacrimógenos contra los manifestantes que estaban en contra del veto al aumento de las jubilaciones impuesto por el gobernante argentino. El video iba acompañado del siguiente mensaje. Esto es Buenos Aires. ¿Quieres que vuelvan ellos? ¿O profundizamos en el cambio en Colombia? Más pullas de Petro a Milei. Esta no es la primera vez que el presidente Petro apunta en contra de Javier Milei. Durante una conferencia en Queens College, en Nueva York, Estados Unidos, el viernes 12 de julio de 2024, afirmó que el enfoque de Milei para el país suramericano es un plan suicida que, según él, no considera las necesidades de los trabajadores de su país ni las del medio ambiente. El otro dice que no importa cuánto le paguen a sus trabajadores y cuántos árboles tumben y a ellos les encanta. Lo que pasa es que es un plan suicida, dijo el presidente colombiano. A propósito, Petro aseguró que las políticas e ideologías del presidente argentino generan en su país estallidos sociales,